Buenos días, alumnos de sexto básico. Soy la profesora Rosario Fernández y hoy vamos a trabajar en una clase que es muy cortita porque la verdad es que es solamente hacer una retroalimentación o cierre de lo que ya hemos visto. Es hacer un repaso de lo que ya hemos visto sobre las energías y sus propiedades. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre, como siempre les digo, muy bien y resguardado lo más posible de esta pandemia. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy día? Vamos a trabajar en esta clase de retroalimentación el concepto de energía, las energías renovables, las energías no renovables, el cuidado de las energías y, por supuesto, la tarea de cierre. El concepto de energía es que está relacionado esto con la capacidad de generar o lograr un movimiento. Es una forma, ¿no es cierto?, de en que yo tengo de generar movimiento a través de alguna fuerza, alguna intensidad, ¿no es cierto? Algo que se vaya sometiendo de intercambio. Sumamente importante tener claro que todo lo que yo hago durante el día es un concepto de energía. Está en el ámbito económico, tecnológico, es usar los recursos naturales y luego, ¿no es cierto?, hacer los usos industriales. También vamos a trabajar algunos ejemplos. Como dije anteriormente, todo esto ya lo vimos, solamente es un repaso para que ustedes se puedan acordar, ¿cierto?, de qué se trata. Una de las principales energías, que además es renovable, es la energía solar, que el aprovechamiento de las radiaciones electromagnéticas procedentes del sol. Recordar que esto ayuda a calentar la corteza terrestre, ayuda al proceso fotosíntesis y, por lo tanto, ¿no es cierto?, también va a ayudar a generar energía eléctrica. ¿A través de qué? De paneles solares. Recordar que, aunque sea caro el panel solar, instalarlo después de un tiempo, ¿no es cierto?, podemos hacer, puede lograrse hacer, ¿no es cierto?, una rebaja, obviamente, del concepto en la boleta que vamos a recibir de electricidad. Otra energía que es muy importante es la energía eólica. Estas dos energías son las que más trabaja Chile incorporando, ¿no es cierto?, para poder sacar lo que es el concepto de la energía hidroeléctrica. La energía eólica también es el aprovechamiento de otra fuente renovable que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la fuerza del viento para generar electricidad. El principal medio para obtenerla son aerogeneradores correspondientes, así como a tipos molinos de viento, que obviamente son de tamaño variable, y es que a través del movimiento de sus aspas se produce energía cinética del viento y se transforma en energía mecánica y luego en energía eléctrica. La energía del viento se obtiene, ¿no es cierto?, a través de aerogeneradores tanto en suelo firme, como lo hace Chile, como en suelos marinos, pero Chile no lo hace porque por el tema de los tsunamis y de los temblores. Otra energía que también es importante es la energía geotérmica, que es la energía, ¿no es cierto?, que tenemos, que también es renovable y que se utiliza el calor del centro de la Tierra para poder, ¿no es cierto?, generar energía, en este caso los glaciares, los volcanes, ¿no es cierto?, y también las aguas termales. Otra energía es la biomasa, que es la producción, ¿no es cierto?, de energía a través de energía almacenada en materia orgánica. Esto se utiliza en los residuos, tanto forestales como desechos de madera, residuos agrícolas o actividades, ¿no es cierto?, ganaderas. Aquí también es importante destacar que es otra energía que está empezando a trabajar mucho y que Chile también está siendo parte de ello a través del humus y del compost. Otra energía que también es importante es la energía hidroeléctrica, que es una fuente de energía renovable más utilizada en el mundo y se basa en el principio de conservación, ¿no es cierto?, de la energía potencial que está guardada en estos tremendos diques de agua y que cuando se liberan a través de estos ductos o bajada o turbina hace el proceso, ¿no es cierto?, de movimiento de aspas y por lo tanto es una energía que es limpia porque proviene obviamente del agua, no emite contaminante, ¿no es cierto?, pero sí depende de la cantidad de agua que se pueda tener y también depende o se puede decir que arrasa con el ecosistema que está a su alrededor y por eso también puede ser negativa para nuestro planeta.
Hay que también recordar que todo lo que tenga que ver con energía hídrica va a usar como potencial los ríos, y eso también puede ser un desgaste. Recuerden que los ríos son una de las principales fuentes o afluentes que tenemos para nosotros también, para el consumo de agua potable. Otra energía, la energía mareomotriz, que se obtiene aprovechando las mareas mediante el uso de alternadores que se pueden utilizar en el sistema de generación de electricidad. Hay que también es una energía limpia, también energía renovable y obviamente segura. Pero ¿cuál es el problema? Que su instalación es demasiado cara. Chile todavía no trabaja en esto a pesar de tener casi 4.000 kilómetros de costa. Otra energía, la energía química, es la energía que se puede, ¿no es cierto?, transformar a través de una reacción química y por sustancias químicas. Aquí están los alimentos, las pilas, las baterías, ¿no es cierto? Todo lo que tenga yo que, también están, por ejemplo, los fósforos. Recordando que el fósforo es un pedacito de madera, por lo tanto, es una energía que está ahí, está conservada. ¿Ya? Tenemos también la energía nuclear, que yo ya lo he comentado con usted, gracias a Dios Chile no tiene porque trabaja a través de átomos de uranio y por lo tanto, ¿no es cierto?, puede significar un proceso de radiación que obviamente Chile no está preparado para ello. De hecho, si usted se fija en la imagen, no hay nada a su alrededor en esta planta nuclear y por lo tanto significa que es un elemento que a la larga puede ser muy destructivo. Por eso Chile, gracias a Dios, no lo tiene, y además por el tema también de los temblores que se ha hecho como no parte de esto, pero por una parte es muy bueno. Otro elemento que es importante es la energía calórica, que tiene que ver con los cuerpos, lo que poseen los cuerpos y que están expuestos, ¿no es cierto?, a calor. Es decir, aquí se puede transmitir entre dos cuerpos energía de distintas temperaturas. Si yo, por ejemplo, tengo un tazón con agua caliente y pongo mi mano que está helada, va a transmitir temperatura. También tengo las fuentes de energía, que en este caso existe una fuente que es limitada, que son los no renovables, como petróleo, carbón, gas y nuclear, y están las que son ilimitadas en la naturaleza, que son de tipo renovable, que se clasifican en energía hidráulica, biomasa, geotérmica, eólica, solar. ¿Cuáles son las energías renovables? Las energías renovables son la energía que se obtiene de las fuentes naturales virtuales inagotables, ya que sean inmensamente cantidad de energía que contienen y que porque son capaces, ¿no es cierto?, de ir regenerándose en la naturaleza. Son sumamente importantes estas energías porque las tenemos, son respetuosas con el medio ambiente, no contaminan y por lo tanto no generan gases de efecto invernadero, no contribuyen tampoco al cambio climático, son mayormente seguras y obviamente no ponen en riesgo tampoco la salud, exceptuando la energía hídrica que lo acabo de comentar, que es la que va a alterar los ecosistemas de cuando se colocan en el lugar. ¿Ya? Nada más que eso. ¿Cuáles son los tipos de energía renovables? Son la solar, la energía eólica, la hidráulica, la mareomotriz o del mar, geotérmica y biomasa. También tenemos las energías no renovables, que en este caso son todo lo contrario, son aquellas que son limitadas y por lo tanto se disminuye a medida que se van consumiendo. O sea, si yo las uso, después ya no tengo más. A medida que sus reservas, ¿no es cierto?, son menores, es más difícil su extracción y obviamente va aumentando el costo de obtenerlas, como pasa hoy en día con el petróleo. Se consideran esta energía el petróleo, el carbón, el gas natural y la energía nuclear. En el caso del petróleo, Chile lo compra por barriles, el gas natural se trae, ¿no es cierto?, desde Argentina a través de ductos. Ahí tenemos las imágenes del carbón, el gas natural, los minerales como el uranio y en este caso el petróleo. Cuidados con la energía. ¿Qué cuidados debemos tener? Primero debemos cambiar los focos a estos tipo LED, que son mucho más ahorradores. Pintar siempre las casas con colores claros para que puedan dar mayor luminosidad en los hogares. También podemos aprovechar más la luz natural abriendo cortinas, aunque a alguno de mis alumnos no le gusta eso.
Apagar las luces cuando no se utilicen, ¿no es cierto? Que eso es súper importante porque muchas veces pensamos que, ah, no, total, es un poquito, pero sí, cuando no se están utilizando hay que apagarlas. También, ¿no es cierto? Tenemos que usar eficientemente la lavadora o la secadora, es decir, usar colores, lavar no todos los días, sino que lavar cuando ya tengamos una cierta cantidad de ropa para hacer un solo proceso. Y otra cosa que es importante es desconectar todo lo que no estemos usando, todos los aparatos que no se estén utilizando. Por ejemplo, si yo ya cargué mi celular, sacar el cargador del celular hasta que lo vuelva a utilizar. Esos son como algunos cuidados. Nos vamos directo a la clase. Yo les había comentado que esto es muy pequeñito porque es solo un repaso de lo que ya habíamos visto. Dice que hoy realizaremos una retroalimentación de lo que ya hemos visto en la segunda fase, donde vimos todo lo que tiene que ver con energía y sus propiedades. Para comenzar, te invito a tener tu texto de estudio, cuaderno y ganas de aprender, trabajando de la página 161 a la 197. Obviamente, no vamos a trabajar todas las páginas, son solamente para que tengan una referencia a todo lo que hemos visto. Dice colocar en tu cuaderno la fecha, por favor, la fecha. Habilidad, que es vincular los contenidos pasados en la unidad de energía y su propiedad, y el título, que es la energía para, ¿no es cierto?, nuestra rutina diaria.